Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Es hora de ponerle asma a tus emociones, a tus sentidos. Colapsaremos tus ideas y te haremos pensar por ti mismo. Welcome. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a radioescuchas, no sé cómo se le pueda decir. Un sábado más, nuestro tercer sábado, gracias Jimmy, gracias. Nuestro tercer sábado de programa. Muchas sorpresas el día de hoy. Y pues bueno, por favor, salúdenos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te tengo una propuesta. ¿Qué tal si los llamamos cuentavientes, como mi tía Martita? Cuentavientes, sí. ¿Qué tal? Pero que nos llegue algo de ahí. Buenas tardes a todo el publiquito en casita, en oficina o en el transporte. Aquí estamos otra vez, la tercera edición. Buenas tardes. Mucho gusto, espero que estén bien y que tengan un buen día. El día de hoy estamos alegres. Hoy estamos muy alegres. Enfiestados. Literal, por favor. Hola, buenas tardes. Estoy con toda la actitud. Hoy vengo en chava bien, ¿no? Okay. Pero, por favor, lúcenos tu outfit. Siempre tengo que lucirme una outfit, vueltecita, ¿verdad? Por favor. Sí, mírenla. Todo eso. Eso. Isa, por favor, también trae un vestidito, por favor, Isa, una vueltecita, please. Gracias. Para, pues, digo, para tus fans. Eso, muy guapa, Isa. ¿Vale? Oye, pero bueno, antes de empezar el programa, David, como ya lo hemos platicado, queremos agradecer a Daniela, que estuvo con nosotros en este proyecto. Pues ella se retira el día de hoy, ¿no? Y pues gracias, Daniela, por todo lo que has hecho por nosotros. Ah, bueno, gracias. Daniela, me da mucho gusto haberte conocido. Disculpa que esta emisión haya sido tan corta contigo, pero pues aquí están las puertas abiertas cuando puedas volver a regresar. Y mi corazón también, te lo llevas, de verdad. Ay, qué tierno. Ah, no se crean, pero quiero ver la grabación de su cara. Ah, no se crean. Y pues bueno, hoy tenemos invitado, siguiendo la tendencia del automovilismo, del deporte fifí, ¿no? Se le llama. Está bien pinche caro y neta se mancha, ¿no? Yo creo que uno de los países donde más se cobra, ¿no?, por asistir a unas carreras. Edwin Arenas, por favor, un aplauso. ¡Bravo! Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tengo que decir una cosa, este compa le gana a Daniela. Párate, por favor, para que te vean. Párate, por favor. No, pues si me paro no van a poder ver. Sí, vean estas cosas, por fin conseguimos a alguien que estuviera más alto que Daniela. A ver, pero ¿cuánto mides, Edwin? ¿Y cuánto mides tú, Dani? Yo 1.88. Yo 1.69. Casi a la par, como la pareja perfecta. ¿Sí? ¿Sí salen entonces? ¿Sí es de tu perfil? Pues es que yo tengo un poquito, unos añitos de más. Ay, bueno, o sea, Daniela tiene 32, el 19, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Está de moda las, ¿cómo se llaman? Las cougar. Las mil. Las cougar, ¿no? Puede ser cougar, tu sueño hecho realidad. No es mi sueño. ¿No? No. Pero bueno, Edwin, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, por qué. Platícanos. Bueno, pues yo soy piloto de automovilismo en la categoría Fórmula 5. ¿Y eres bueno? La neta. Sí, pues sí. ¿Sí? De los mejores. Digo, porque luego vemos cada petardazo, ¿no?, ahí en las carreras, pero dinos. Ah, bueno, pues sí, estamos peleando con pilotos que ya llevan bastante experiencia en el en el deporte también y en la misma categoría de la Fórmula 5, así que pues. ¿Cuántos años llevas corriendo, Edwin? Cuéntanos. Profesional, llevo como 7 años, más o menos, y ahorita en la categoría en la que estoy, 3 años. O sea, tienes 20 años. 20 años. 20 años y tienes 7 corriendo, o sea, 13, desde los 13, ¿sí se viene mi cuenta? Ajá, más o menos, 13, 12 años. 13 años. Ah. Oye, pero ¿por qué automovilismo? ¿En qué momento tú dijiste esto? Pues fíjate que, bueno, mi familia tiene un taller mecánico que fue fundado por mi abuelo, entonces él fue el que me metió la espinita por el gusto de los coches, pero cuando estaba pequeño, pues como todo niño, viendo la película de Cars, pues me gustaron las carreras, bueno, de por sí me gustaban los coches, pero ya fueron las carreras,
Y cuando mi papá me llevó a una carrera de NASCAR en el Hermano Rodríguez, ahí fue cuando dije, no, pues esto me gustó y pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces ya me compró un go-kart como los de la Marquesa y pues no tenía dónde correrlo. Entonces afuera en la calle le decía a mi papá de que, oye, pues vamos a darle unas vueltas, ¿no? Pues estoy aburrido. Cierra la calle. Y casi. Como las fiestas, ¿no? Como 15 años de barrio, ¿no? Sí. Oye, entonces, para mí, en mi vida significa mucho Disney. Para ti, el Rayo McQueen significa mucho. O sea, sí, después de lo que acabas de decir. Sí, pues es como mi primer ídolo de las carreras. Qué chido, lo que inspira una película, ¿no? De claro. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Y eres igual de arrogante que el Rayo McQueen? Al inicio, pero ya después de lo que tuve. ¿Por qué no? Está bien. Ay, tú tan mate y el Rayo McQueen. De hecho, ¿no? No, pero al final del día, digo, en algún momento yo tuve un paso para el automovilismo. ¿Por qué no ser arrogante, no? ¿Cuántos pilotos conoces que no sea parte de ti? De los que, de tus compañeros, ¿no? Que sean arrogantes, bueno, pues sí, muchos. Pero al final de cuentas, pues, he aprendido, pues no solo de las carreras, sino pues en toda la vida, de para qué ser arrogante, mejor, pues humilde, hermandad. No, no lo sé. Yo te tengo una pregunta, hablando sobre la arrogancia. ¿Tú crees o consideras que la Fórmula 1 o el deporte de la Fórmula 1 es muy elitista? ¿Sí? Sí, muchísimo. Qué bárbaro. Muy clasista también, diría yo. No, sinceramente no cualquiera podría estar en el paddock, que es donde pues están los pilotos o los ves de frente casi. Entonces sí es un deporte muy fifí. Pues fifí, pues, sí. Sí. ¿En cuánto estaba la acreditación para estar en paddock? Como en 50, ¿no? Más o menos. Échale un poquito más. 70 mil pesos. ¿A alguien le cobran 70 mil baros? No, a mí no. Todavía no. Yo había visto, no sé, bueno, perdón el spam. Yo había visto que por día, el más barato para estar en paddock creo que estaba como en 125. Por día y por cabeza. ¿En serio? Si son 3 días, échale la cuenta. ¿Y vale la pena? O sea, tú como piloto podrás decirnos, ¿realmente vale la pena estar en paddock en Fórmula 1? O sea, ¿vemos algo diferente a lo que comúnmente vemos? Yo sí, si lo estuviera, los pagaría. ¿Sí? ¿Quién es tu, ¿a quién sigues aparte de Checo? Porque imagino que es Checo. Verstappen. Verstappen. Pero estamos de acuerdo que Verstappen es Verstappen por Checo esta temporada. Pues sí, aunque también viéndolo correr en vivo, sí dices, no, pues sí, la verdad sí es un campeón de verdad, no ¿sí? como otros que dicen que le emparejó a Schumacher, que nada que ver. Aparte está chavo, ¿no? ¿Tengo 21? 25 años. ¿Qué? 25 años. No, me encanta la cara de las morras que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No le hagan caso. Qué interesante. Pero bueno. Cuéntanos más. Pero bueno, ¿con qué empezamos? Cuéntanos, ¿qué traemos el día de hoy, Dani? Primero, ok. Sí, sí. Vamos a comenzar con esta parte en la que justo tiene que ver con las cualidades psicológicas de un piloto, ¿no? Es decir, qué características psicológicas tiene que tener para poder, primero, pues estar en las carreras, ¿no? Dos, para soportar como esta parte, inclusive la adrenalina, ¿no? Esta parte de la adrenalina es importante, porque si no hay adrenalina bien enfocada, entonces cometes como otros actos ilícitos, vamos a decirlo, ¿no? Tengo tanta adrenalina. Ajá. Que no sé cómo enfocarla y entonces en tu caso está bien enfocada, ¿no? Que comenzaste a generar adrenalina y la enfocaste al área de para ser piloto, ¿no? Y eso es como algo muy bueno. Sí, bueno, más que nada como en lugar de adrenalina, pues, bueno, más bien sí es tener adrenalina, pero tratar del miedo, convertirlo en esa parte, porque si tienes miedo prácticamente ya estás perdido, mejor no, ni lo pruebes porque puede ser algo fatal, porque no pones en riesgo a tu persona, sino a los que están alrededor, que no son tres pilotos, llegamos a ser hasta 25 pilotos, casi 30 pilotos, entonces pues sí es mejor estar consciente de lo que haces y pues disfrutarlo. Hay un dicho en el automovilismo, no sé si lo has escuchado, que dice, sabes que te vas a estrellar y aceleras, ¿no? Sí. Pero entonces tiene que ver también entonces relacionado con la resiliencia, ¿no? Es decir, la resiliencia es sumamente la capacidad de controlar las emociones primero y también de solución rápida, ¿no? Exacto. O sea, en alguna situación que... De hecho, sí, también eso, como todo novato lo pasé, pues sí, así, como también como cualquier adolescente, haces berrinche, de que pues todo lo quieres que te salga a la primera, entonces, pues sí, es difícil también pasar por todo eso porque sí necesitas mucho tema
de mentalidad y de mucha fuerza también mental, okay, para pues, esos como golpes o esas pruebas que te dan las mismas carreras, pues saber afrontarlas, ¿no? Para que pues siempre estés con la vista en alto, porque en cuanto bajes la mirada o bajes la guardia, ya perdiste. Okay. Vamos a ir a un corte, pero quiero dejarte una pregunta para que nos la responda regresando. ¿Cómo relacionarías la sexualidad con el automovilismo? Nos okay. respondes ahorita, ¿vale? Todos se preparen su respuesta. Vámonos, regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Yishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1... Sana sin medicamento, un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Proyecto Radio MX con sentido social. Ando por ahí, no de siempre un flow cabrón. ¿Qué onda? Estamos de regreso, aquí leyendo mensajes del buen Juanito. Un abrazo, Juan. Espero que estés mejor. Me anda regañando porque dice que no soy humilde, que soy arrogante, pero... Pues al final del día, si Luis Miguel lo es, ¿por qué yo no? No, digo, ¿qué tiene Luis Miguel que...? Que bueno, no tengas tú. Cambiamos pregunta, ¿no? Okay. Es cierto. Ya estamos de regreso. Edwin, por ahí te dejamos una pregunta rebotando. ¿Cómo relacionarías la sexualidad con el automovilismo? Porque... En automovilismo, si llegas rápido, ganas en la sexualidad. No. Yo sí le tengo una pregunta, hablando de lo que dijiste hace rato, que las chicas no se tenían idea de qué estábamos hablando. A ver, ¿tú te vienes rápido en la carrera? ¿En la carrera? ¿O duras? No, sí, es de resistencia. Ah. Sí. ¿Tienes novia? No. ¿Luego? ¿Qué falló aquí? Hay que candidatearlo. ¿Cuál es tu página para que te empiecen a acosar? ¿A acosar? No, pues bueno, síganme en las redes, en Instagram y en Facebook, ya saben, aquí van a estar apareciendo. Exactamente, pero ¿cuáles son? En Instagram, EdwinRT51, y en Facebook, Edwin Race Team. Pero lo que no saben es que hubo un clic aquí amoroso entre Daniela y Edwin, ¿no? Ya estamos candidateándola para hacer que sea Cougar, porque tiene 20, 32... No, ya te queda la de 40 y 20 de José José. ¿No? Casi. Pero bueno, entonces, sexualidad, automovilismo, ¿cómo lo relacionamos, Edwin? Yo, adicción. Sí, sí. Ok. Por ejemplo, en algunas situaciones en las que tú llegas a tener como esos roces entre otros como automovilistas, ¿tú en qué piensas? O sea, esa adrenalina que se te sube y tú dices... ¿Qué debo de pensar para
que no me gane como ese impulso de hacer ese tipo de cosas. ¿Estás narrando una escena gay? ¿Qué? Es que no, que tenga roces. Estamos hablando de autos. Ok. Bueno, pues cuando vamos, como dice, rueda a rueda, como a 190, 200 kilómetros por hora, pues sí es una adrenalina muy, muy padre, porque pues es de prácticamente milímetros todas las acciones, de que si te pasas tantito te rozas y te vas contra el muro y a lo mejor ya hasta ahí quedas. Pero vaya, sí voy pensando como de, no sé, como hay veces de las que luego se me vienen como que flashbacks rápidos de que te sientes como en una película de acción y hasta como que te inspiras más y no sé, como que yo agarro más valor de en una curva, pues ahí ganarle por fuera o por donde esté. Creo que eso es lo que más voy, como que viendo más todo el panorama. Apenas hubo un video que se hizo viral en TikTok del tipo que usó el muro, ¿no? Para rebasar a todos, ¿no? ¿Lo viste en NASCAR? Sí, algo sí. Que solo en los videojuegos ha sucedido. Exacto. Imagínense que es un muro, ¿no? Y el piloto usó el muro para impulsarse, ¿no? Impulsarse, o sea, en una curva así. Se vio como de Mario Kart. Literal, de Mario Kart. Y todo el mundo lo felicitó porque es algo inaudito en el mundo del automovilismo. O sea, es muy peligroso. Estaba a milímetros de matarse. Aparte era la última vuelta y creo que no sé en qué posición quedó, no vi bien. Tercero, pero tenía que dar entre los primeros cinco para iba como en 6-7 y con ese movimiento se ejecutó como a 4 ahí. Okay. Es decir que la creatividad juega un punto importante. Sí, también, ¿no? Mucho. Pero yo creo todo. Que hay que tener... Apliquen ambas cosas. Sí, oye... Y no estamos hablando de carrera. ¿Posición favorita? Híjole. Está todo rojo. Digo, mides 1.88. Debes de tener algo, ¿no? No sé. Pues no sé. ¿La de empalar, tal vez? ¿No? Todo tímido. Está bien, está vergonzoso. Te vamos a dejar pensarla. ¿Qué tenemos, David, el automovilismo y medios de artísticos? Pues mira, ¿sabías que yo no estaba enterado que Tom Cruise es uno de los automovilistas del medio? Es un actor y que le encantan las carreras, al igual que unos dos mexicanos, como Eugenio Derbez y mi ex jefe, Israel Haitovich. Wow. Oye, ¿qué le pasó a Eugenio Derbez? Que estaba... Algo le pasó en la espalda, ¿no? Ah, sí, tuvo un problema debido a jugar, pero pues un juego de estos, como ¿virtuales? Ajá, virtuales, exactamente. ¿Quién se lesiona con un juego virtual? No, es que están cañones. Neto, te desconectas, te lo has puesto, te desconectas de la realidad. Sí, es peligroso. Tengan sus... cuidados cuando están cuidando. O sea, mejor sean pilotos, ¿no? Y no jueguen estos videojuegos. O sea, no. Pero no. También se puede, ¿no? Son carreras virtuales. Sí, también. Yo estuve participando en la pandemia en unas virtuales. Revisé como una información, perdón, que decía que los pilotos tienen que tenerlos como con esta, lo que dices de los videojuegos, o siempre mantenerlos como en esa adrenalina, porque si no, cuando van a la carrera no pueden llegar como frescos, ¿no? No, si no, ya tienen que estar. ¿Sí? Bueno, ¿esto es así? El simulador te ayuda, no te ayuda como tal a sentir el coche, pero sí más o menos a darte como un tipo feeling o una técnica, como que hoy puedes practicar más tus técnicas ya para cuando vas a la pista ya no estés tan perdido, porque de hecho ahora en la actualidad ya muchos pilotos ya no están pasando del kartismo como debería de ser, ya hay muchas ligas y muchos programas que hacen igual en el mundo virtual, que si son campeones les dan unas pruebas en un coche real, entonces pues ya está siendo hasta a cierto punto un poco más barato, porque ya nada más necesitas internet y Xbox. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿pero esto lo trajo la pandemia? ¿O exacto, cómo te fue en la pandemia a ti, por ejemplo? Bueno, la pandemia, pues gracias a Dios no he tenido COVID. Yo tampoco. Aquí así. Ay, yo sí. Solo los débiles. Son la raza débil. Los que no se alimentan bien. No me dan de comer. Pero de hecho, en la pandemia ya estuve participando en campeonatos y tuve como tres campeonatos virtuales y en uno de ellos gané un pase a la final. Excelente. En Monterrey, como rey todo pagado. Entonces te benefició totalmente. Sí, ¿no? Y de hecho del simulador he aprendido muchas cosas que vaya, que pues es hasta caro también aprenderlas en el automovilismo, porque tienes que pagar por un coach driver. Wow. Entonces yo apliqué la de la antigüita de buscar en libros YouTube, San Wikipedia, San Google y San Internet.
ahí en buscar pues más técnicas de manejo y yo aplicarlas en el simulador, y eso ha sido lo que también me ha ayudado bastante. Lo que hace el internet hoy en día. Pero qué bueno que le da uso al internet, porque básicamente todos estamos o viendo TikTok o estando en el Facebook viendo el chisme. Sí, es que no, esto solo le pasa a los inteligentes. Yo te tengo una pregunta. En el siguiente bloque, en el bloque pasado, perdón, hablamos sobre la adrenalina. ¿A qué edad aprendiste a manejar un automóvil y a qué edad fue tu primer carrera? Mi primer carrera fue como a los 12, 13 años más o menos, ya profesional en kartismo. Y aprendí a manejar un coche, como yo creo que igual a esa edad mi papá apenas como que me iba soltando poco a poco. Ya hasta cuando tenía como 15, 16 años, con el permiso de Diosito nada más, agarraba el coche. La licencia de Dios siempre pasa. Pero sí, más o menos como a esa edad. ¿Y a la misma edad perdiste tu virginidad también? No. Nada, su mamá lo está escuchando. Se va a enterar. No, o sea, lo sabes. ¿Quién fue, con la vecina o con la chacha? No fue ni con uno. ¿No? ¿Con quién? ¿Qué era? ¿Fue de paso o qué? No. El no. Primer amor. Siempre, todo el mundo con el primer amor. Está bien. Isa, ¿qué nos traes para el día de hoy? Cuéntanos, que ya veo que hizo sus tareas desde aquí. Yo hice, ¿no?, mi tarea. Pues estaba leyendo sobre Mateo García, también conocido como Mateo Driver, que es un pequeño de 5 años. Él, pues igual está como en este medio, que es un piloto que es muy joven y que, pues, está como que en un proceso para ser embajador de algo importante. Sí, de algo muy importante. Cambio de tema. Gran premio en México. Okay. No fue el que perdió. Es mexicano. Es mexicano. Es mexicano. Es que apenas tiene unos años que un chavito, creo que de 8 o 9 años, perdió las piernas en un choque en un Fórmula, ¿no supiste? Ah, sí, Billy Moyer. Un rubio. Qué lamentable. Sí, que era muy bueno, ¿no? Era un prospecto. Ajá. Muy bueno, y en un choque en De Fórmula 4. De Fórmula 4, perdió las piernas, horrible. Todo estuvo feo y su video está muy fuerte, la verdad. Muy, sí, muy fuerte. Yo, como todo el público que nos está viendo, ahorita has hablado sobre las categorías, desde la 1 a la 5. ¿Hay más o cuántas son? Sí. ¿Y cómo se derivan? Perdón. Bueno, yo también, para llegar a ahorita la categoría en la que estoy, pues sí he estado en diferentes categorías. He estado en el kartismo, ahí fue donde empecé. De ahí me fui a los Legends, que fue una categoría de la FIA, porque fui bicampeón nacional. Y de ahí tuve una beca y participé en la carrera preestelar del Gran Premio de Fórmula 1 del 2018. Y de ahí, okay, y de ahí ya me fui a la Super Turismo Light 2, que fue en la de los Chevys, que fue literal un Chevy de calle, pero con números. Entonces, sí, no estaba muy, muy bien preparado. Aparte, el campeonato no está bien preparado tampoco. Sí, no lo sabemos. Le falta un poquito. Me falta mucho. No voy a decir nombres, ¿verdad? Porque me dijeron que no dijeran nombres. Sí. Y ya después ahí me pasé a la Super Turismos 2 de 8 válvulas. Y de mitad de temporada para el final quedé tercero en la categoría de quinto general. Entonces, pues, si hubiera estado desde el inicio hubiera sido campeón, pero por algo pasaron las cosas. Mana, ¿te conviene ser cougar? Mana. ¿Vas a sacar de aquí algo? ¿Vas a hacerte famosa? Rica, famosa la familia. Exactamente. Sí se da. Sí, quiero. No. Y ya de ahí me pasé a la Fórmula 1800, que es la hora llamada Fórmula 5. Ajá. Y ya ahí estuve como novato hasta ahorita, en la fecha que en mi primera carrera tuve el tercer lugar. De ahí me fui a ya Supercopa, que estuve peleando el campeonato de novato, pero quedé cuarto, pero sí tuve podiums y estuve cerca de una victoria, pero no se logró. Okay. Y luego en la de expertos, que hasta ahorita ha sido como mi carrera favorita en Guadalajara, que en la última curva fue donde gané la carrera. Okay. Porque iba tercero y los que iban peleando la punta como que se despistaron y a mí me iban a pasar para quitarme el tercer lugar, y como que ellos tres abrieron y yo pasé por dentro y gané la carrera. Ay, qué padre. Felicidades. Gracias. Sí, aplausos. Aplausos. Okay. Oye, ¿cuál ha sido la peor situación que has vivido dentro del automovilismo? Mi debut. Cuéntanos de eso, ¿cómo estuvo? Yo creo que mi papá se ha de estar diciendo así que no, no recuerdes, chavo, eso. No recuerdes. No recuerdes eso porque nada más veo lo que hiciste. Pero no, pues en mi debut yo, pues como tú decías, de que si no he sido arrogante, pues yo me sentía como
pues, el mejor de todos. Juan Camané, diría Juan, la chaviza, ¿no? Justamente Juan Camané, que yo domino todo. Entonces me quise comer el mundo en un bocado. Y en todas las salidas a pista que tuve, chocaba. Entonces nunca tuve una sesión completa. Y pues sí, esa fue la tragedia. Pero definitivamente esa experiencia te ayudó, ¿no? Para que hoy en día, exacto, ¿no? Primero emocionalmente, pero también en a lo que te dedicas sea como muy bueno, ¿no? O sea, eso cambió. Eso sin duda me ayudó mucho a estar con los pies en la tierra, porque sí fue un golpe moral muy fuerte para mí, porque sí llegué todo destruido a casa. Entonces, pues, sí fue como para la siguiente fecha, pues sí, razonar las cosas. Mi papá, pues sí habló conmigo, pues, seriamente y muy fuerte. Pues le costaste lana, hijo. Sí. Mucha. Entonces, sí fue como de que, pues, si quieres seguir en este deporte, pues échale coco, nada más. Y ahí fue cuando ya Rayo McQueen arrogante se fue y llegó el humilde. Ok, está bien. ¿Sabes? Bueno, necesita que le pase algo. Disculpa ser perfecto. Pero bueno, ¿qué tenemos, David? Cuéntanos, ¿qué nos traes aparte de todo? Mira, yo hablando pues de los espectáculos, ahorita que mencionaste lo del Chevy, se me vino a la mente la película de... ¿De Lindsay Lohan? Ajá. Ay, nos conectamos. Sí, me encanta. Sí, era un bocho, pero se me vino a la mente. ¿A Herbie? Herbie. De hecho, en la Caribe que yo estuve, es como de una historia muy peculiar, porque dice el preparador que la tenía arrumbada ahí debajo de un árbol y él la compró, o bueno, la agarró y él la hizo para carreras. Entonces, justamente ese coche es de la marca de Herbie, de Volkswagen, entonces... Por eso también le tengo mucho aprecio a ese coche. Sí. Claro, tiene. Ay, sustos que me gustan. Bueno, todo el mundo ama el Volkswagen. Sí. Y bueno, y referente a esa película, ¿qué tipo de cine te gusta a ti? El de acción y el de comedia, claro, también. Claro. Ok. De comedia y de acción. O sea, te apasiona el adrenalismo, ¿no? Entonces, sí. Perfecto. Isa, ¿qué quieres apuntar? Es muy callada, Isa. Yo soy muy seria, una disculpa. Viene de un pueblito. Pueblito mágico. Pues también como que quiero retomar esta parte en la que no importa la edad que tengas, no importa, pues sí, si eres menor de edad. Es de tu rodada, Isa. Sí, por ahí más o menos. Del 0 al 10, ¿qué tan guapo está Edwin? 11. ¿Del 0 al 10 lo vas a invitar a salir? Sí, invítalo. Soy tímida, sin duda. O sea, ¿que él te invite? No lo sé. Ya, continúa. Y pues sí, ¿no? También esta parte en la que pues hay adultos que no tienen como una guía en lo que quieren hacer y pues es retomar esta decisión de que no importa qué edad tengas y realizar realmente lo que te gusta, ¿no? Y hacerlo con ese toque, ese gusto y esa pasión por lo que tú realmente, por tus habilidades, sabes hacer. De hecho, bueno, es retomando un poquito esa de los adultos que no saben hacer, voy a como a referirme un poco a mis papás, de que gracias también a ellos y al deporte no soy alcohólico, no drogas. Exacto. No, nada, es una pedrada. Es un deportista al 100%. Yo estuve siguiendo tus redes sociales y sí, sí lo ha mencionado super en varias ocasiones. Digo, mis respetos, porque hay quienes no podemos. ¿Cómo le haces en las fiestas después de las carreras? ¿No bebes nada, en serio? ¿Un bacachito? ¿Nada? Pucha. Después de un vaso de manzanita. Ahí me ves como la 3 de... ¿Y dónde están las rubias bailando? Ok, muy bien. ¿Algo que quieras agregar, doctora? Quiero saber cómo esta parte de tu preparación en cuanto, por ejemplo, cómo es que fue fortaleciendo tu autoestima. ¿Seguimos hablando de automovilismo? Seguimos hablando de automovilismo. Claro, tiene algo que ver. De claro, hecho, porque de... inclusive vi como... No sé si tengas como esta parte de una psicóloga deportiva. Sí. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, pues igual viendo como historias motivacionales en internet, pues sí me adentraba mucho a ver historias como de los pilotos, de cómo fueron pues sus caminos, cómo fueron pues lidiando con todo eso, y eso yo creo que también fue lo que me ayudó, igual de experiencias, y porque, bueno, al menos yo en mi familia tengo un ídolo en vida, okay. que es mi papá. Entonces, yo a mi papá, pues sí, lo tengo como un ídolo de vida, y lo respeto mucho y lo aprecio mucho también a mi papá. Entonces,
pues el que él me haya contado igual como que su historia, si me haya dado como que ejemplos de cómo poder superarte más y más para lograr ser algo, creo que eso también me ayudó mucho a pues también básicamente ser lo que ahora soy. Y igual también el apoyo de mi mamá, que pues, por todo el lado maternal, de que pues sí. Exacto. A lo mejor y hay veces de las que sí tendrás que ser duro, pero también suavecito, se necesita, exacto. Suavecito. Pero sí, vaya, que pues sí he tenido igual mis coach mentales, que pues hemos estado en meditación. En todo el tema de espiritual, de tener pues la buena vibra. Uh-huh. puro amor y paz. Y pues todo eso igual me ha ayudado para llegar lo más tranquilo y lo más sereno a las carreras, porque pues si vienes con alguna preocupación o algo así, pues sí es como pues difícil mantener hasta las mismas presiones que te generan las carreras, porque digo, si traes, no sé, un ejemplo, alguna presión de tu trabajo y luego llegas a las carreras y es la presión de que pues no queda bien el coche y todo eso, entonces sí habrá veces las que digas, no, pues ya me vale. Entonces, bueno, al menos en mi caso no es así, un poco con la escuela a veces, pero lo que yo ya quiero es llegar al autódromo, a correr, a que ya se me olvide todo, porque hay veces de las que obviamente pues sí es frustrante que no quede el coche, pero pues vaya, mientras yo voy corriendo, aunque esté fallando el coche, creo que preferiría estar. Oye, tengo una duda, Edwin. ¿Cómo hacen del baño? Pues porque antes, normal, ¿no? No, pero, pues o sea, normal, corriendo, es una persona. Corriendo, bueno. Ah, perdón. He tenido conocidos. Que se hace, ¿no? Sin mencionar nombres. Sí. Sí. Armando Guerrero. Uno, pero aparte otros. Que, pues sí, pues por lo mismo que tienes que estar bien hidratado, sí, por el tema del calor y todo eso. Pues sí, hay veces a las que pues sí te anda el córrele que te alcanza. Sí, tiene que ser ahí. Sí, porque dura una carrera como una hora, ¿no? Más o menos. Las mías, media hora. Pero sí hay algunas carreras de una hora, hora y media. Entonces, pues sí, no es como de que tengas un descansito para ir al baño. Quiero recuperar algo que dijo Edwin y también con lo que dijo Isa. Es decir, el referente es importante, ¿no? Okay. Un referente es una persona que nos va a guiar o que nos va a enseñar. Quiero ser como él. Edwin dice, mi papá, ¿no? Pero, por ejemplo, los chicos que quieren ser futbolistas ven a los futbolistas y dicen, quiero, ¿no? Es importante tener referentes para entonces generar estas metas, ¿no? A largo corto. Sí, si yo veo un psicólogo, no quiero ser psicólogo. Por ejemplo, no es tu referente. Pero, por ejemplo, yo vi a Freud y dije, quiero ser, ¿no? Algo así. Entonces, tengo un referente. Yo vi a Niki Lauda y quiero callarle la boca a Ferrari también. Exacto. Entonces, los referentes son importantes. Sí. Y también todas estas cualidades que dices, ¿no? Que debes tener, como el control de impulsos, ¿no? La resiliencia, porque es decir, para Edwin y para todos, ¿no? Es importante tener resiliencia, porque a partir de la resiliencia, ¿qué pasa si no ganas? No puedes frustrarte, no puedes decir, ahora ya no quiero, como no gané esta vez, ya no quiero, ¿no? No, lo vuelves a intentar, entonces esto es súper importante. De hecho, algo que igual me dijo mi papá es de que, pues, ¿de qué sigues perdiendo el tiempo en prácticamente en llorar, que pues el tiempo sigue avanzando y ese tiempo es el que tienes que ir siguiendo pues para adelante? Al final es como las carreras, el tiempo sigue avanzando y pues si te quedas parado pues pierdes segundos, entonces ya no tienes la pole position, entonces claro, tienes que ir para adelante aunque te esté doliendo, pero pues más que nada todo eso es también un poco más de disciplina, aunque quieras o no pues lo tienes que hacer. Exacto, okay. Esta agilidad mental y esta practicidad, ¿no? Entonces, uh-huh, es un buen candidato emocional, ¿sabes? También no solo en el área de correr, sino también emocionalmente como pareja. Así que, chicas, escríbanle. ¿Por qué no escribes tú? No quieren un café ustedes, no sé, como que ya se entretuvieron mucho, ¿no? Ah, bueno, no te pongas celoso, ya habla. Yo para ayudar a mi amiga, a ver, y también por si hay alguna chica fuera de aquí que te está viendo o el público... ¿Cómo te conquistan? ¿Tu platillo favorito? ¿Qué te gusta comer? Que estén grandotas. No, bueno, de la estatura, pues no... No importa. No importa, pero hay, grandotas si hay también. Un platillo, bueno, más que un postre, que si me dan, sí es con el que me flechan muy cañón. Apúntala, Isa. ¿Cuál es? ¿Cuál? Bueno, lleva, bueno, es con un pay de limón. Sí, su especialidad. Y la cena, porque antes del postre viene la cena. ¿Con qué te enamorarían?
Híjole. Pues es que hasta eso... Sinceramente, bueno, voy a ser muy abierto. Aquí puede ser lo que quieras. Ábrete. Soy un poco bastante melindres para la comida. Entonces, pero pues una cena a mí me gustaría con unos buenos taquitos. Con un buen boincito de mango. De mango, claro. Con eso, pues, yo me la pasaría bastante bien. Okay. ¿Ya apuntaron, chicas? ¿Es algo que quieras preguntar respecto a eso? ¿Tú con qué palabra o con qué frase podrías definirte en este momento? En este momento, híjoles, es que sí hay bastantes, pero con la que más me identifico ahorita es apasionado. Apasionado okay. por mi deporte. Ok, muy bien. Pero saludos. ¿Quieres comenzar ahí? Saludos a tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Elizabeth. Saludos. Está aquí afuera saludándonos, viéndonos. Gracias también por esperarme. Sí, traerlo también. Sí, traerlo. Por eso. Siempre apoyándote tu mamá, ¿verdad? Sí, mis papás. Estuve siguiéndote y sé que tu mamá es la quien te representa. Es la que es de relaciones públicas. Qué padre, wow, como siendo como padre. Un ejemplo, como decía sí. Dani, siendo referente hacia la infancia más que nada. ¿Qué consejo les das a los niños y a los papás? Que neta, hay niños que deben estar viendo esta entrevista y quisieran ser como tú. Pues a los niños que pues experimenten y que busquen lo que les llena, lo que más les atraiga, y que a los papás pues que los dejen ser, más que nada. Ay, qué bonito. Oye, y referente a esto, ¿cómo es tu automotivación? ¿Cómo es tu diálogo interno? Es decir, ¿qué te dices todos los días? Híjole, es como... Sus preguntas de terapia, ¿no? Es psicóloga. Sí, claro. Está ejerciendo. Porque psicóloga. Está ejerciendo. No fueron en balde, las idas en pinta. Sí, bueno, claro. No es cierto. Miren todo lo que aprendí, ahora si hubiera ido. Bueno, pues mis técnicas constructivas o automotivacionales, pues sí, es como las de Rocky Balboa, de que te ves en el espejo y... Tú poderoso. Soy el mejor. Sí, pues al final de cuentas, digo, yo siempre lo he dicho, si me llega a pasar algo en la pista, pues no lloré ni iba sonriendo prácticamente. Entonces, pues sí, no le tengo miedo a la muerte. Creo que el que tenga ahorita, miedo a nacer, que no nazca, ¿no? Y el que tenga miedo a nacer, pues que no nazca. Que no nazca. Está muy bien. Pues tenemos los saludos, por favor, sí, Isa. Sí, claro. A la psicóloga Daniela Trujillo, le mando un saludo a Arevalo Lisbeth. Ay, saludos. ¿Quién es? Arevalo Lisbeth. Es su seguidora, es su fan. Fiel seguidora. ¿Está buena? Hola. Pues no sé. Igual pasamos al siguiente saludo. Un saludo para Betsy González Ballesteros. Espero que estés bien en casita. Y ¿para quién más? Un saludo a Antonio Arenas. Hola, un saludo a Edwin y a todos los del set. ¿Quién es tu tío? Saludos. Tu papá. Ok. Saludos a mi papá. Saludos, señor, que también está aquí afuera. Yo tengo saludos para Lore. Lore, saludos, Lore. Te extrañamos. Al pequeño Minion. Y a su amiga Alejandra, que también nos está viendo. Saludos. Anda buscando también hombre, así que pues igual podemos candidatear, ¿no? Un saludo a Sofía también, igual a mi mamá, que me prometió que esté viendo el programa, seguro lo está viendo. Saludos. No soy alcohólico, mamá, es broma. Pero si quieres no es broma. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Saludos. Y a mi maestro Javi Figueroa y a Lubier y a toda su familia. Ay, nosotros también mandamos saludos también a mi mamá, a mi papá, a mi mamá, a la suegra de México, a mi perrito, a mi hijo, saludos, bebé. Oye, y hablando de eso, ¿tu mamá es celosa de ti, de tu entorno? Al inicio. ¿Sí? ¿Sí te escoge las novias a las que se acercan y todo eso? Pues, digamos, sí. Como que el investigar, pues, no le pesa. Entonces, pues, sí, es un poquito... Mamá tóxica. Interesante. Okay. No lo quería decir, pero ya lo dije. Pues es relaciones también, va. Sí. Ella elige. Ok, muy bien. Pues, no sé, ¿qué más agregamos, David? Cuéntanos. Pues, a mí me gustaría también saber qué... ¿Cómo te va con las chicas? O sea, ¿ahorita andas soltero o andas comprometido? ¿Sí? No, entonces, soltero. Y todo esto, que, o sea, en tus redes sociales, pues, estás a todo lo que da. Te llegan las chicas y, oye, me gustaría conocerte, que me lleves a dar una vuelta o todo eso. ¿Ya has tenido tu acosador oficial?
Pues no, bueno, no que yo sepa, la verdad soy muy torpe para darme cuenta, para darme cuenta de todas las chavas que me acosan, nah. Pero pues más que nada pues trato de ser caballeroso y amable, porque pues también digo, a lo mejor y no es solo que me estén buscando para decirme, oye, pues qué guapo, porque pues tampoco no es como de que yo sea la última coca del mundo. Ay, levántate del piso. No, tampoco, pero... Pero pues simplemente hay que ser pues natural, sencillo, ser como eres. Natural, no plástico. Natural. No eres la última coca, pero sí eres el próximo campeón del automovilismo. Estoy 100% seguro. Sí. Está bien, pues vamos a un corte. Si quieren dejar una pregunta antes de irnos al corte, al segundo corte. Piénsenle. Es su programa también, no se preocupen. No, estoy escuchando, está muy entretenido esto. Nos vamos a ir sin pregunta, pero regresamos un par de minutos, ya nuestro tercer bloque y último. Tenemos por ahí algunas dinámicas que vamos a compartir con Edwin, así que pues vámonos. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Qué onda? Ya estamos de regreso. Déjenme algo para acá adelante. Que aquí la señorita Daniela Avatar me tiene hasta acá. Es que sí, sí es tamaño Avatar, amigo. Sí. Ay, se va a estrenar Avatar, ¿no? Hablando de eso, se va a estrenar Avatar en diciembre. Yo no he visto la primera. ¿Qué primero? Ay, ¿cómo crees? Es mi película favorita. Tienes que verla. Pero sí, el uno, ¿cuánto es? ¿1.70? ¿1.60? ¿1.69 más sus 20 de tacón? O sea, imagínate, ¿no? Trae los de 15 de punta aparte. Exacto. Table.
Ah, no es cierto. Saludos a nuestros patrocinadores, que a los que nos siguen en nuestras redes, se podrán dar cuenta que ya tenemos patrocinadores. Este, Línea Alvarado, tatuajes, ahí tenemos una promo en nuestras redes del 50% de descuento si es tu primer tatuaje. Sí, ocupo. También. Sí, ¿tienes tatuajes? No, pero sí quiero hacerme. Okay. Tatúate Daniela aquí. ¿No? Y también a Catsitas. Catsitas es una empresa que estructuras para gato. La verdad es que no he puesto atención a su información. Ese es muy kawaii. Pero sé que hacen cosas para gatos. Para gatos. Sí, revisen la página. Está muy interesante. Sí, tienen muchas cositas para sus precios, gatos. Todo. Alimentos. Sí. Qué bonito. También para sus Karen, ¿no? Para sus Karen. Los Michis. Próximamente también estaremos trabajando de la mano con Apti24, ¿no? Ya díganos que sí. Ya. Una lanita. Sí, gimnasio gratis también. Y con Shell Drinks, que fui una semana, unos tragos, no toman, me hacen sentir alcohólico aquí, pero unos tragos deliciosos, ¿no? Chulísimos. Pero bueno, ¿con qué nos vamos? Cuéntenos, técnicas de seducción. ¿Cómo podemos relacionar las técnicas de seducción con el automovilismo? Me solté en comentarios un rato que va muy de la mano, ¿no? Así, pues puedes abrir la puerta de un carro como puedes abrir las piernas de una mujer, ¿no? Tiene algo que ver, ¿no? ¿O qué tanto te miden el aceite? Isa, ¿te han medido el aceite? No, todavía no. Estoy chiquita. Todavía no. O sea, espera que se lo midan. Estoy chiquita. Aquí a la doctora ya no le preguntamos porque ya tiene un hijo, ¿no? Así que ya bien medido lo trae. Pero, Edwin, ¿te han medido el aceite o has medido el aceite? Pues digamos que yo he hecho afinaciones. Y balas. ¿Sí? Mira, qué bien se maneja el sexo en todo, güey. En todo. Pues sí, claro, sexo y velocidad, metes primera, segunda, tercera, de reversa también. O sea, todo tiene que ver, ¿no? Te vas de reversa, tú no vas por... Yo no. Sí, cada quien. Pero no le pregunte nada a Lore, por favor. Ok. Vale, ¿cómo sería una técnica de seducción que tú coparías si encontraras a la doctora en paddocks, por ejemplo, la ves así... de pie imponente, caballona, ¿no? Con este outfit. Con este outfit. ¿Cómo te la...? A ver, vamos a hacer esta dinámica. ¿Cómo te la acercarías a Daniela si la vieras en paddock? Porque me queda claro que te gustó, pero ¿cómo la abordarías? Cuéntanos. Híjole, pues es que... Sin pena, ¿eh? No te pongas rojo. Es show. No, la verdad pero si es quieres, que... no es show. sí soy algo como penoso al inicio. No parece, pero sí. Entonces... ¿Pero qué le dirías? ¿Cómo te acercarías? Aquí vamos a hacer una escena tipo Televisa, ¿no? Pues dirígenos, David, por favor. A ver, David. Acción. A ver, las circunstancias. Ustedes se conocen. Okay. Tú te flechas con él, se miran a los ojos. Y en ese momento dicen, es el amor de mi vida. Y quiero saber quién es ella. ¿Cómo la conquistarías? Allá, 3, 2, 1. Acción. No, pues... ¿A qué te dedicas? Ah, sí, ¿qué onda, mami? Psicóloga. ¿Somos? Ya te midieron el aceite, no sé. Ya te midieron el aceite. ¿No? Psicóloga. Es bien tímido, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, que eres bien noble. ¿Quieres pasarte a aquel lado ya? Vamos a hacer cambio, pase para acá, Edwin, por favor. Que paste. Interactúen exactamente, eso sí, les faltó cercanía. A ver. Que los dos ponen rojísimos. Ay, perdón. Vale, ya intercambiamos que... Se tienen que ver bonitos juntos, ¿no? La próxima pareja. Y piensa que la puedes tener en tu paddock esperándote después de que ganes. Claro, psicología es... No, pues es que si me dice que es psicóloga, le diría no, pues entonces me vas a manipular la mente. Entonces no quiero, no, gracias. Pinche tóxica. Next. Entonces, ¿has tenido, hablando de esto del tema de parejas, ¿has tenido novia dentro del automovilismo? Hay muchas mujeres piloto, ¿no? Está Majo, sí. Está Regina, mexicanas, ¿quién más está? Está la de lentes, ¿cómo se llama esta chica? Andrea Lozano. No, es una chica de lentes muy guapa, no me acuerdo. Valeria aquí. Aranda. ¿Hay como cuántas mujeres hay en el automovilismo? Pues ya hay bastantes. ¿Sí? Hasta en eso nos quieren quitar también, ¿verdad? Las feministas. Nah, eso está padre que haya mujeres. Sí, yo, por ejemplo, como quiero tener una hija, me gustaría que se dedicara a las carreras. ¿Sí te gustaría? Sí, me gustaría que se dedicara a las carreras mi pequeña prince. ¿Quieres tener hijas, Daniela?
No. Ya no voy a poner incómoda a Daniela porque su novia la va a terminar. Ya déjalo. Ah. No, no es cierto. Isa, ¿qué quieres agregar? Cuéntanos. Pues hay que jugar. Yo nunca, nunca. Nunca, nunca. Yo no, okay. Sé. ¿Te acuerdas de Yo nunca, nunca? Sí. ¿Sí? Hay que quemarnos. ¿Ah? La hora de la quemación sí, llegó. Está on fire. Yo nunca, nunca lo he hecho en un carro. Ok. Oye, ¿lo has hecho en un carro de carreras tú? Un carro de carreras, no. Ahí encima del Fórmula, ¿no? No. Digo, está medio incómodo, ¿no? Pero... sí, estaría incómodo. ¿Sí? ¿Tú nunca, nunca qué, Edwin? Cuéntanos. Híjole. No, pues, no sé. Yo nunca, nunca, no sé, he ligado con una fan. ¿Con una psicóloga? Okay. No, psicóloga no, con una fan. Dani, pilas ahí. Yo nunca, nunca... Es que ustedes siempre me ponen en momentos incómodos. Yo nunca, nunca he chocado los carritos con alguien más, ¿no? Va, me uno a ti. Yo nunca, nunca le he llenado el tanque de gasolina a mi coche. Porque no tengo coche. Yo nunca, nunca he ligado en las carreras. La neta, sí me la pasaba de zorro ayer. Soy muy honesto. Aparte, los baños del autódromo se prestan como para hacer muchas cositas. Eso les iba a preguntar, ¿cómo es ligar ahí? O sea, porque me imagino que tantas mujeres, ¿no? Y ustedes, o... Pues es que las mujeres tienen como una afición por los hombres que arriesgan su vida, ¿no? No sé, pues... Eso, pregúntenme, no, respóndanle ustedes. Ya fuera de broma, ¿ustedes andarían con un piloto sabiendo que arriesga su vida cada 8 días? Sí. ¿Les es sexy y atractivo? Sí. Les atrae, mira. Sí. Sí, pues es que es esa parte, ¿no, güey? Yo creo que la adrenalina que te genera pues que la gente sepa que arriesgas tu vida, yo creo que los hace sexy. Como nosotros nos sentimos vivos. Pues es que sí, ¿no? Al final del día, correr y tener a 20 centímetros la muerte, que es el muro, pues te hace sentir vivo, ¿no? O sea, ahí es donde dices, wow, ¿no? hay que vivir, hay que seguir luchando, hay que gozar, ¿no? La gozadera, igual que... en el yo nunca nunca, ¿no? ¿Qué otro yo nunca nunca, Edwin? Antes de que ya nos vayamos. Ya, suelta una bombita ya, o sea, ¿qué ha sido lo más fuerte que has tenido, que has vivido, sexual y en automovilismo? No, pues yo nunca nunca, híjole, no sé, yo nunca nunca he ligado con una edeca. Por ejemplo. No, las decanas nos ligan a nosotros. Porque wow, no sé, digo yo. Pues... No te la ligaste, te ligó, amigo. Lamento decirte. Es que te digo, soy muy torpe para darme cuenta de las cosas. Entonces, okay. Por eso sí, tienen como que dejármela caer muy, muy, muy. ¿Seguimos directo, hablando de automovilismo? y también. Está bien, pues ya casi nos vamos, chicos. 3 minutitos. ¿Algún comentario que quieran agregar para Edwin? Pues. Yo agradecer tu presencia, porque la verdad eres un futuro campeón de México, así gracias. Te veo, la verdad, y estoy orgulloso de que hayas compartido aquí espacio con nosotros, muchas gracias. No, gracias. Lisa. Igual es un gusto estar aquí presente con todos ustedes, y pues que te hayas dado el tiempo, ¿no?, de expresar y de hablar y de comunicar a los demás lo que te gusta hacer y ser como un motivo de inspiración. Frase de ligue. Frase de liga Isa para Edwin. Yo sé hacer pay de limón muy rico. Dani, quiero decirte, Edwin, que nos dio mucho gusto que hayas venido. Eres una inspiración, gracias. Eres muy joven y motivas a los demás, ¿no?, para que comiencen a expandir su mente, a crear. Y con esta frase de pilotos y tal vez también de ligue, ¿no? No siempre es el mejor el que llega, sino quien sabe solucionar los conflictos de mejor manera, ¿no? Ah, no, de psicología, ¿verdad? No, no tiene que ver con ligue. Entonces... Es que la psicología de ligue para ti es lo mismo. Exacto. O sea, y pues bueno, en lo personal, Edwin, muchas gracias por la invitación. Espero que te la hayas pasado bien. Me comporté. Y pues gracias, amigo. Esperamos verte
En Puebla, ¿cuándo es tu próxima carrera? El 4 de diciembre, están invitados todos para que me vayan a... Un día después de mi cumpleaños. Ay. Domingo, ¿no? 4. Si quedo campeón, a ver si ya puedo echarme un traguito. No, empezamos la vida loca. Pero pues agradecerles a ustedes por la invitación. Nunca había estado en un programa de este tipo, pero me gustó. Ay, ¿de este bueno. tipo del contexto o de este tipo yo, no? No, de este tipo del contexto, pero okay. me gustó y espero que no sea la última. Y pues gracias por igual por el apoyo de las vibras. Y pues espero verlas y verlos en las carreras también. Nos llevamos a Dani de Decán. Yo voy a llorar. Ahora sin llorar. Ahora dilo sin llorar. Chicos, sus redes sociales, por favor, antes de irnos. Pues a mí síganme en Instagram como un tal David Varela. Y a mí en Instagram como _chole. Y en Facebook como Isabel Trujillo. A mí en Instagram como psico.logia Daniela. Y en mi grupo de TikTok como autoayuda.com. Edwin, tus redes sociales para que te sigan. En Instagram como EdwinRT51 y en Facebook y en Twitter como EdwinRaceTeam. Ok, yo soy @suavecasual. Esto fue su programa Acid Emotion. Nos vemos. Tan suave. Humildad. Gordito y bravón. Adiós. Bye. Un saludo a Lore. Bye. Esto fue Acid.